desde su creación, el pop es uno de los géneros musicales con mayor número de fanáticos en el planeta. Su éxito se debe a una brillante y contagiosa fórmula: popular, comercial y simple. Simple para cautivar a millones de oídos. El pop no conoce barreras de ninguna índole y es capaz de crear verdaderos fenómenos. Fenómenos como el K-pop, abreviatura de pop coreano, un movimiento musical surgido en los años 90 y que en la actualidad se ha convertido en un monstruo del entretenimiento conocido como Hallyu o la ola coreana. Su popularidad crece a gran velocidad y expertos de la industria se le atribuyen a su fuerte parecido con el pop de Estados Unidos, solo que con más pegajoso al que estábamos acostumbrados a escuchar. Un factor fundamental para la internacionalización del K-pop ha sido Internet. Música y videos de las bandas a lugares que nunca se imaginaron, con herramientas como Facebook, Twitter y YouTube. Para que se vean una idea del impacto que de este país asiático, hace unos meses un periódico coreano sumó todas las visitas de videos poperos realizados en YouTube. Y el resultado es para sorprenderse. Escuchen: 923 videos distintos y 793 millones y un poco más de visitas. Los países que generan mayor número son Japón, Tailandia y Estados Unidos, aunque debemos de decir que la ola coreana ya llegó a México y al parecer para quedarse. Y aquí hay más de 20 clubes de admiradores y miles de seguidores en toda la República. Como ya lo dijimos, la diversidad de grupos K-poperos es muy amplia. Esta es una probadita de los más conocidos y apoyados en la red. 2NE1 o 2NE1. Wonder Girls. Drunken Tiger. Big Bang. Nadie imaginó que el K-pop alcanzaría este explosivo crecimiento musical. Crecimiento musical y fenómeno que también ha llevado millones de ojos a toda la cultura coreana.